Muy buenos días, miércoles 25 de mayo, una nueva edición de Sureste Contigo, con todos ustedes y nuestro agradecimiento por estar al otro lado de la pantalla o al otro lado del receptor de radio si nos escuchan a través de Radio 10. En esta jornada en la que se deja notar pues esa previsión que nos daba ayer Víctor de Pablo de una bajada ligera de temperaturas, un tiempo relativamente más frío de lo habitual a estas alturas del mes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a la información en la comarca del sureste. Comenzamos hablando del municipio de Agüimes, ya que se encuentra en elaboración el Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local 2022 para promover la economía y el empleo en esta localidad gran canaria. Con ello empezamos. El área de desarrollo local se encuentra enfrascada en estos momentos en la elaboración del Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local. El documento que deberá orientar los planes y proyectos municipales en este ámbito a medio y largo plazo. El texto fijará los objetivos de desarrollo económico del municipio de Agüimes para los próximos años y propondrá diferentes actuaciones para alcanzar esos objetivos. La idea del equipo redactor es realizar el trabajo de forma colaborativa, contando con la opinión y la implicación de la población. Para ello, se ha puesto en marcha un proceso de participación dirigido a recoger las aportaciones de la ciudadanía en general y de los agentes socioeconómicos del municipio en particular, mediante estrategias, sesiones de trabajo y un cuestionario online ya habilitado para que los vecinos de Agüimes puedan expresar su opinión. Se trata de reflejar el punto de vista de cada cual respecto a las prioridades en materia de desarrollo económico y empleo. Las respuestas servirán para dirigir el Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local hacia los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía. El cuestionario está disponible en la página web del Ayuntamiento a través del siguiente enlace, agüimes.es, Desarrollo Local y Empleo. Permanecerá abierto hasta el 3 de junio. Es sencillo e intuitivo y cumplimentarlo apenas llevará 5 minutos. Los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local de Agüimes están financiados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, dentro del programa de colaboración con los ayuntamientos de Gran Canaria. Como saben, estamos en carnaval, en pleno carnaval de Carrizal, en el mes de mayo. Las circunstancias han obligado a ello y se está disfrutando igualmente como novedad en este tramo final de la pandemia. Se ha suavizado evidentemente la situación sanitaria y ello hace posible este carnaval. Pero no hablamos del carnaval de Carrizal, hablamos del carnaval de Agüimes 2023, porque a través de votación popular ya hay alegoría para el próximo año. El Carnaval de Agüimes del próximo año 2023 estará dedicado a los grandes musicales del cine y del teatro. Así lo han decidido los vecinos que han querido participar en la votación popular convocada por el Área Municipal de Festejos y realizada hasta el pasado viernes 20 de mayo a través de la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento, decide.agüimes.es. De entre las opciones posibles, todas las propuestas por los grupos del carnaval, el 30% de los participantes optó por el gran musical. Por detrás quedaron un carnaval infantil con el 24% de los votos, un carnaval olímpico y deportivo con el 21%, un carnaval en Bollywood con el 16% y la magia y la ilusión del carnaval con el 6% de los apoyos. Es el segundo año consecutivo en que la alegoría de las carnestolendas de Agüimes es elegida por la ciudadanía mediante una votación popular, en consonancia con el gran interés que estas fiestas despiertan entre la población. El carnaval es considerado, de hecho, una de las señas de identidad del municipio, una fiesta querida y esperada que ha conseguido evolucionar con los años sin perder su esencia más auténtica y original. Pasamos al municipio de Ingenio con nuestra compañera en el centro de producción, Obdulia Artiles. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos compañeros. Saludamos también a esta hora de la mañana a todas las personas que siguen Sureste Contigo a través de la televisión, la radio y las distintas redes y plataformas. Nosotros también vamos a hablarles de carnaval, porque como bien dices, Antonio, estamos en plena celebración del carnaval de Carrizal de este 2022.
Y con motivo de esa concentración, de esa gran cabalgata que está prevista para el próximo sábado, pues hay que conocer lo que se refiere a la circulación, al tráfico rodado, a la reordenación del tráfico y a las zonas de aparcamientos. Tenemos que comentarles que en el informativo de este canal televisión, pues les contaremos los detalles de cómo va a quedar configurado ese tráfico en las calles aledañas a todo el entramado por el que discurrirá esa cabalgata el próximo sábado. Y cambiamos de asunto porque también tenemos que hablarles de una zona de paso, en esta ocasión del puente aéreo de las Majoreras, y es que se va a llevar a cabo la reposición de la pasarela para peatones de las Majoreras, porque ha salido a licitación por 175 mil euros y también pues el Cabildo se ha comprometido a financiar la sustitución de todo el vallado de seguridad del puente y la rotonda de Las Puntillas. El proyecto, cuyo nombre es Reposición de Infraestructura en la Pasarela de las Majoreras, entra en fase de licitación y está destinado a mejorar la seguridad y la imagen de este paso aéreo peatonal. La obra tendrá una duración de 9 meses y se financiará con fondos municipales. Y prácticamente sin terminar una fiesta, la del carnaval, pues ya nos meteremos en la conmemoración del día de nuestra comunidad, el Día de Canarias. Sé que en la Villa de Ingenio se va a celebrar el próximo 30 de mayo, lunes, durante toda la mañana y hasta bien entrada la tarde, en el Parque del Buen Suceso en Carrizal, con actividades, juegos, exhibiciones en gastronomía, música y en definitiva con una muestra y una puesta en escena de todos esos valores que conforman nuestra idiosincrasia, nuestra identidad canaria. De eso también le hablaremos en el informativo de esta casa a partir de las 7 de la tarde de hoy. Y estas son algunas de las cuestiones, como digo, que se abordarán más ampliamente en el informativo de este canal televisión. Por mi parte, nada más. Desearles a todos un feliz día. Adiós. Muchísimas gracias, Obdulia. Muy buen día. Vamos a continuación a centrarnos en la información más importante a nivel regional. Y vamos a comenzar hablando de Anselmo Pestana, que ayer estuvo en la isla de La Palma junto al presidente del gobierno canario, junto con el resto de autoridades para recibir a los diferentes eurodiputados de la Comisión de Desarrollo Regional, que venían precisamente a la Isla Bonita para conocer la situación causada por el volcán. Estas eran las palabras de Anselmo Pestana, que además hablaba de los temas que se han tocado específicamente en esta reunión. Le hemos hablado de la movilización de recursos económicos por parte del Gobierno de España, de Canarias, del Cabildo Insular, de los ayuntamientos, del el esfuerzo conjunto de las administraciones y del esfuerzo conjunto que nos queda también por delante. Hay ahora un trabajo de planificación que tiene que ser relativamente corto para lo que estamos acostumbrados en la planificación territorial en Canarias y para dar solución a un problema complejo, que es la pérdida de 2.000 edificaciones y reordenar todo ese espacio, esas 1.200 hectáreas, para dar solución a nuestra población del Valle Aridane, recuperar las comunicaciones norte-sur e ir dando soluciones a nuestros convecinos. Le hablamos de agricultura, de turismo, de muchísimas cosas en las que necesitamos su colaboración y fundamentalmente le hemos trasladado también la opinión que tenemos en todas las administraciones en nuestro país, en Canarias, en esta isla, de la insuficiencia del Fondo de Solidaridad. Estamos hablando de que Canarias,
que La Palma podría recibir en torno a 25 millones dedicados a infraestructuras públicas, sin duda es insuficiente y yo creo que tenemos en los eurodiputados unos extraordinarios defensores de la necesidad de que ese fondo que está arbitrado para catástrofes naturales de otra dimensión, mucho más pequeñas y por tanto seguramente suficientes para en otros casos, pero estamos hablando de una catástrofe natural que ha venido a destrozar un patrimonio que se valora en torno a los 1.200 millones de euros. Además, Anselmo Pestana aprovechaba la oportunidad para indicar que ha sido la mayor catástrofe natural que ha sufrido la Unión Europea en toda su historia, fuera de lo que se considera catástrofe natural dentro de la propia Unión. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, por su parte, también subrayaba la insuficiencia de los 30 millones recibidos por parte de la Unión Europea. Es decir, que esos fondos de solidaridad que establece la Unión Europea para las catástrofes naturales son un porcentaje pequeño del daño final. Estamos hablando de menos de 30 millones de euros que se agradecen, todos los euros son bienvenidos, pero que son claramente insuficientes ante el volcán de mayor gravedad en cuanto al daño económico, medioambiental de la historia de Europa. Por ello he planteado también en la Comisión, como lo hice también en la Conferencia de Presidentes, como lo he hecho también ante el Gobierno de España, la necesidad de responder a la tercera fase con respecto a la isla de La Palma, porque la primera fase fue la respuesta de emergencia, la respuesta habitacional de emergencia que tuvimos que tirar aquellos días de hoteles para poder albergar a quienes habían perdido su casa o habían sido desplazados. Luego teníamos una segunda fase, en la que aún estamos, que es la fase provisional. Son casas de madera, pisos a donde se van y vamos a seguir entregando en las próximas semanas y meses durante un tiempo aquellas personas esperando por la reconstrucción. Y esa es la fase última y la más importante, que es la de redefinir la isla de La Palma con criterios medioambientales, con criterios de sostenibilidad, con criterios de futuro, de siglo XXI, que haga que sea una isla que en vez de que la gente se vaya, venga y quiera vivir en ella y permanecer en ella. Precisamente es el aspecto que más subraya Ángel Víctor Torres y que también es competencia de esta Comisión de Desarrollo Regional de la Unión Europea, que La Palma sea modélica, especialmente la zona reconstruida sea modélica, con los parámetros además que establece la Unión Europea en cuestión de transición ecológica y desarrollo sostenible. Yo creo que La Palma se merece, después de la tragedia que ha vivido y los palmeros y palmeras, que se reconstruyan sus pueblos con energía fotovoltaica, con ciclo del agua integral, con viviendas dignas, con carreteras que sean accesibles, con lugares que sean de esparcimiento público, con nuevos colegios, con nuevas plazas para los niños y las niñas. Y sí creo, sinceramente, que entre todas las administraciones implicadas hemos llegado a unos 500 millones de euros, entre Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, Sociedad Civil, Consorcio. Creo que hay que hacer un esfuerzo y se lo pedimos a la Unión Europea para impulsar esa reconstrucción definitiva y que La Palma sea portada de los periódicos y no por haber sufrido un volcán, sino por convertirse en una isla modélica, en una reconstrucción urbana. En el mismo sentido, en la misma línea, se pronunciaba Mariano Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de la Isla de La Palma, que hablaba de barrios sostenibles. Y pasa el plan que tenemos hecho para recuperar la isla por tres pilares en los que entendemos que esa colaboración podría ser vital y necesaria. Pasa por la adquisición de viviendas, adquisición de territorio y construcción de nuevos barrios que puedan ser ejemplos sostenibles para Europa, de la recuperación también de nuestro cultivo vital y necesario como es el plátano, donde de verdad que agradecemos también el compromiso ya dado por el Comisario Europeo de Agricultura con los agricultores de plátano, y pasa por también la apuesta decidida por las renovables. Hemos puesto sobre el ejemplo no solo las habituales, sino también lo que podría ser la geotermia, que podría ser también un punto importante de dar nuevas oportunidades a esta isla de La Palma, en la que, por supuesto, que tenemos ante nosotros un reto, quizás no imaginado por ninguno de nosotros, ni siquiera al inicio de este mandato,
pero que también creo que se convierte en oportunidad y esperanza de darle la vuelta y de que seamos un referente de un territorio que es capaz de recuperarse de un volcán y que es capaz de dar más oportunidades a sus habitantes después de una situación tan dramática como esta. Constance Krell, como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional de la Unión Europea, tomaba la palabra en nombre de todos los eurodiputados presentes y decía lo siguiente en inglés, pero tienen un resumen subtitulado en español para comprender el posicionamiento de este grupo parlamentario. Today we were in close contact with the result of the eruption of the volcano. We visited the communities which were affected terribly by the lava, by the eruption, and we could see how difficult is the problematic. We had a great expert with us, and he showed us how high the temperature is inside the lava even now until between 100 and until 500 degrees, and how difficult it is now to construct new streets that you can have a connection to the other part of the island on the one side, and to see how difficult this is if you have on the one side of the street completely destroying the buildings, and on the other side the building is even not touching with something, and they stay there, and the people could come back to live there. And so we see that there's not only a monetary problem to get the money for reconstruction, but there are also, also social problems, that there are economical problems to recultivate the bananas here or to support other parts of economy. And so you can be a believer in the members of the European Parliament that we are your advocate in the European Union to support you in the future as well, as good as possible and as enough it's hopefully. So in the afternoon, we met each other, I think, with all levels of political decisions, from the mayors to the governors to the European parliamentarians to regional level to national level and to the European level. And we are quite sure that we all need each other in solidarity. And so I could pass the floor now to my other participants here in the press conference. Thank you. Por lo tanto, un motivo de esperanza, el entendimiento entre las instituciones, y eso también conlleva el apoyo a la transición ecológica en la isla de La Palma. Han escuchado todas las partes. El volcán o las consecuencias del volcán vuelven a ser actualidad, y lo mejor de todo es que, a pesar de que ha desaparecido prácticamente de los medios de comunicación las circunstancias que vive La Palma, se sigue trabajando, ustedes lo acaban de ver, en la reconstrucción y en la manera de poder asistir y tener una isla, como decía el propio presidente del gobierno canario, no de la que se vaya la gente, sino una isla que invite a estar en ella. Vamos ahora con un acontecimiento que va a ser tremendamente importante desde el punto de vista religioso, y es la misa de Acción de Gracias por la beatificación del religioso dominico natural de Carrizal, Fray Tomás Morales. En la Catedral de Santa Ana y en la Parroquia del Buen Suceso de Carrizal. Esto va a tener lugar el próximo 25 y 26 de junio. Enseguida vamos a ver pues esa promoción que ustedes van a, además, a ver, a apreciar, a observar en multitud de oportunidades a través de este canal, porque precisamente es un acto tremendamente esperado. La ratificación de esa beatificación es un proceso que ha durado algunos años. Vamos con ello. Eucaristías de Acción de Gracias por la beatificación de Fray Tomás Morales en la Diócesis de Canarias. El 25 de junio en la Catedral de la Diócesis y el 26 de junio en la Parroquia del Buen Suceso de Carrizal,
El obispo, Monseñor José Mazuelos, celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación del religioso dominico natural de Carrizal, Fray Tomás Morales. El sábado 25 a las 11 de la mañana se celebrará la Misa de Acción de Gracias y la bendición de su imagen en la Catedral, mientras que en Carrizal, el domingo 26, también a las 11, se celebrará la Misa de Acción de Gracias y posterior procesión. Estos actos se realizarán la semana después de procederse a la beatificación de Fray Tomás Morales en la Catedral de Sevilla, junto a otros 26 mártires de la Orden de Santo Domingo, convirtiéndolo en el segundo beato de Gran Canaria. Eucaristías de Acción de Gracias por la beatificación de Fray Tomás Morales en la Diócesis de Canarias el 25 y 26 de junio. Al municipio de Santa Lucía, digo físicamente porque el contenido no afecta a Santa Lucía, afecta a toda la isla de Gran Canaria y a la comarca del sureste. Estamos hablando de la previsión meteorológica, además con los diferentes actos previstos del Carnaval de Carrizal, entre otras cuestiones y entre otros acontecimientos. Víctor de Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio Miguel, muy buenos días a todos. Pues sí, hay actos importantes en los próximos días y debemos estar mirando a los cielos y sobre todo a la dirección e intensidad del viento para saber si todos se van a poder celebrar con total normalidad, aunque en principio sí, no hay nada relevante para las próximas horas que pueda hacer que eventos al aire libre se tengan que suspender, ni muchísimo menos. Hoy será sin duda el día más fresquito de la semana, estarán las máximas sobre los 24, como mucho 25. A partir de mañana suben ligerísimamente las temperaturas, no es que vaya a hacer calor, pero suben un poquitito en los próximos días. Hoy tendremos viento del norte fuerte, sobre todo en esta primera mitad del día. Por la tarde no será tan intenso como en esta mañana, aunque seguiremos teniendo viento en las próximas horas, por supuesto. Muchas nubes, sobre todo en esta primera mitad del día. Por la tarde, a media tarde más bien, ya tendremos unos buenos ratos de sol, aunque sí es verdad que las nubes siempre nos van a acompañar en mayor o menor medida en los cielos en el día de hoy. Así que en resumen, seguiremos con algo de viento, seguiremos con cielos entre nubes y claros, mañana ya más claros que nubes, y seguiremos con temperaturas que siguen siendo bastante estables y bastante agradables para las fechas en las que estamos. La radiación ultravioleta sube a nivel 11 a partir de mañana, así que vuelvan a tener mucho en cuenta, como siempre, esa situación de la radiación ultravioleta. Y en cuanto al mar, en buenas condiciones, no tenemos oleaje intenso previsto para las próximas horas, solamente el viento en alta mar que levanta algunas olas, pero no hay mar de fondo y no hay situación complicada en cuanto al mar. Así que más o menos, Antonio Miguel, la vida sigue igual en cuanto al tiempo también. Bueno, ¿se acuerda usted de quién era esa canción? La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Bien. One point. Bien. Bueno, un saludo. Supongo que estás en Radio Tagoror, ¿no? Aunque este ángulo es inédito, sí. Dentro de las conexiones sí. Que hemos. Mira, si quieres le puedo mostrar un poquito. Y estamos en. Esta es la cabina principal de la radio. Y hemos tenido que cambiar un poco la perspectiva. Muy bien, pues nos alegramos muchísimo. Bueno, pues en definitiva. Un mes de mayo, mientras se declara la alerta por sequía en la isla del Hierro, pues en Gran Canaria tenemos una percepción de una primavera de las más suaves, vamos a llamarlo así, de los últimos años. Sí, aunque sí es verdad que hay algunos embalses que están bajo mínimos, como por ejemplo el de Tirajana, que está al 15% de su capacidad y que tiene agua hasta el mes de septiembre-octubre, dice la comunidad de regantes de la Heredad de Acequia Alta de Sardina del Sur y de Aldea Blanca, que hasta el mes de octubre como mucho, y eso puede surgir ahí un problemita a final de año si no llegan las lluvias antes, cosa que es un poquito difícil en los próximos meses. Recuerden que las presas de Gran Canaria, por normativa, no pueden quedarse totalmente vacías, tienen que tener un mínimo porcentaje de agua para que se mantenga la biodiversidad de la zona, de los palmerales en este caso, y también la fauna que hay en la presa, así que aunque esté al 15, no queda un 15% de agua. Queda menos, porque creo que es entre el 5 y el 8%, si no me equivoco, el mínimo que tiene que haber en las presas. Así que queda muy poquita agua en la de Tirajana y veremos si al menos da para pasar este verano.
Bueno, algo que comentar en relación a esta alerta de sequía de la Isla del Hierro. En La Palma también estaban a punto de declarar esa alerta, pero hemos tenido, curiosamente, algunas lluvias en la Isla Bonita que han aliviado ligeramente la situación. Sí, básicamente es que el periodo de pocas lluvias en la Isla del Hierro es demasiado prolongado. Sí, es verdad que ha llovido en esta primavera y sobre todo en el invierno, pero no ha sido suficiente para rellenar, por decir así, esos acuíferos que durante muchísimos años en el Hierro estuvieron prácticamente llenos, porque en el Hierro se vinieron a hacer galerías y pozos desde hace muy poquitos años. Y también es verdad que las posibilidades del Hierro para la obtención de agua son muy limitadas. Una isla muy joven, una isla que geológicamente tiene muy pocas posibilidades de acuífero, no tiene capas de sedimentos importantes entre rocas o entre coladas que puedan hacerlas permeables y guardar el agua. El Hierro es una isla con muy poquita agua, a pesar de lo que nos pueda parecer, y si es verdad que lo poquito que hay, pues lo estamos sacando, y es normal que, como haya un pequeño periodo en el que las lluvias no sean importantes, pues se quedan sin agua en el Hierro. Pero bueno, tenemos la solución de las desaladoras, a ver si se ponen en marcha esas dos portátiles que parece que van ya camino del Hierro en las próximas semanas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias y buen servicio en Radio Tagoror. Será hasta mañana. Gracias igualmente, hasta mañana. Vamos a hablar de una cuestión relativa a la cultura en el amplio sentido de la palabra y además a nivel europeo. Saludamos a Javier Estupiñán, que es integrante del proyecto europeo Aeportunus Houses. Javier, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Yo lo único que espero es haberlo dicho bien, correctamente. Sí, muy bien. Los nombres al final no son importantes, lo importante es... A veces sí. Bueno, a veces sí, pero aquí no. Pero... También saludamos a Minerva Artiles, que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Minerva, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Y bien acompañada hoy por ambos. A grosso modo, jóvenes del proyecto artístico europeo, Aeportunus Houses, se inspiran en el municipio para su propia exposición. Es un grupo formado por 5 artistas de Ucrania, Polonia, Eslovenia y Gran Canaria, que ocupará la sala de muestras Manolo Mer el próximo día 27 de mayo. Explícanos. Exacto. Esto, ¿cómo? Sí, del 27 al 31, por si... El 27 es la presentación, pero hasta el 31 está expuesto para el que no pueda ir a la presentación. Es un proyecto que yo tenía en mente desde hace bastante con mi hermano, crear una residencia artística, que significa pues un lugar en el que los artistas se encuentran y crean conjuntamente. Y esa idea, como digo, llevaba desde hace tiempo en la mente de mi hermano y la mía, pero se pudo realizar gracias a Aeportunus Houses, que es este programa europeo. Uh-huh. Que ayuda a pues diferentes proyectos artísticos para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en este caso vienen de otros países, pues ayudan, por ejemplo, con los billetes de avión y les pagan a los artistas un poco de dinero para que puedan subsistir durante este mes. Y esa es la ayuda que hemos recibido realmente de ella. Ajá. ¿Por hacer justicia el nombre de tu hermano? Jorge Esda, lo que pasa es que él no está aquí porque está en París ahora trabajando. Bueno, nos alegramos porque supongo que su estancia será placentera en la capital francesa, pero bueno, sencillamente por justicia también por claro, mencionarlo. Sí, porque si es una iniciativa que han nacido... ¿Y si no se paga conmigo él? De ustedes, bueno, no es exactamente un Erasmus, ¿vale? Nos lo había aclarado. Pero se inspiran en los espacios etnográficos y tradicionales del municipio para dar forma a la exposición Beyond Myth, algo así como reimagining folk tales, más allá de los mitos, reimaginando las leyendas populares. Esto es complicado, entremezclar un idioma y otro, Minerva. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Que estará abierto del 27 al 31 de mayo, como decía,
nuestro invitado. Es todo un lujo para la Villa de Ingenio. Totalmente. El que artistas, ¿no? pensándolo bien, ¿no? Se basen en nuestra etnografía, en nuestros valores, en muchas cosas más, pienso, para tener la oportunidad, ¿no? Para crear juntos. Efectivamente, mi primera sorpresa fue cuando me escribe Javier y me dice que era un joven, además, como yo lo denomino, investigador y artista de nuestro municipio, que además vive fuera y que se traía un proyecto europeo para desarrollarlo en Gran Canaria y en su pueblo de Ingenio, y hacerlo en la sala de exposiciones Manolo Mer. Uh-huh. Imagínate mi emoción. Lo primero que le dije es cuándo, y por supuesto que tienes la sala y tienes toda nuestra ayuda desde la Concejalía de Cultura, y además confluyendo con artistas que son pues de Ucrania, tal y como está la situación de Ucrania, que él me iba contando ahora en el coche, de Polonia, de Eslovenia, y que entre todos ellos pues hagan ese proyecto intercultural tan importante como es en este mes de mayo, además que estamos con el Día de Canarias, pues uh-huh. poder además inaugurarlo este 27 de mayo a las 7 de la tarde. Uh-huh. Yo reitero, hasta el 31 de mayo, el acto inaugural es el día 27. Javier, entiendo que no es tan complicado, algo que desde la lejanía parece un poco más, como es el entendimiento con artistas que hablan otros idiomas, aunque puedan tener en común el inglés, que tienen una percepción diferente cultural, es darle la vuelta, ¿no? Mm. Y que precisamente esa diferencia sea la que enriquezca, ¿o no? Exactamente, porque lo bonito de este proyecto es que partimos de lo propio, de lo intrínseco de cada cultura, y por supuesto somos muy diferentes a los ucranianos, a los polacos y a los de Eslovenia, pero dentro de esas diferencias encontramos nexos que son muy sorprendentes y que son los que nos inspiran, o los que nos han inspirado también a crear estas obras que estamos creando, porque además son artistas multidisciplinares, estamos haciendo escultura, vídeo, collage, y todo a partir de ese diálogo transcultural, uh-huh. que es muy enriquecedor, porque nos damos cuenta de que estamos conectados con el mundo, aunque estemos aquí en África y parece que estamos separados, dentro de que somos muy diferentes y que nuestra cultura es muy muy rica, la cultura canaria. Yo cada vez me sorprendo más, ahora que estoy investigando, la riqueza y todos los matices y contrastes que hay culturales en la propia Canaria. Pero al mismo tiempo hay unos nexos muy bonitos con otras culturas, que eso uh-huh. es lo que quería yo recalcar también. Con bueno, proyecto. Canarias, siempre se ha dicho, ha sido una encrucijada de continentes, por lo Exacto. tanto, hombre, tampoco nos vamos a mirar el ombligo, ¿no? Pero si hay algún lugar cosmopolita, de cruce de culturas, de diversidad fusión, de dialecto que tenemos. Exactamente, también. Es el archipiélago canario. Sí. Claro. Y además es todo un honor, y se lo decía Javier, el tener tantas disciplinas artísticas en una misma exposición y que sea entre diferentes países y cómo convergen entre ellos, ¿no? Soy testigo que además en este mes de mayo no han estado solo por los suelos de la sala y reconvirtiendo material que se encontraban por nuestro municipio para hacer obra uh-huh. con mucho de ese material que a veces los vecinos lo vemos como residuo y ellos le dan esa forma y ese poder para transmitir a través de una exposición, sino que además se están recorriendo muchos puntos del municipio y están en constante movimiento, sí. observando, entrando a casas rurales e investigando qué es lo que hacen en nuestro Ajá. municipio. ¿Qué es lo que más sorprende al grupo? ¿O si se bueno, puede grupo, decir algo? El grupo está enamorado de Ingenio, ¿no? A ver, que yo, lógicamente yo sabía que se iban a enamorar de Ingenio, por eso también los traje, pero les encanta a la gente, sobre todo, ¿no? Que ver el ambiente que hay, de irse a una tiendita, irse a un restaurante, a un bar, y siempre encontrarse como un ambiente muy agradable. Eso yo creo que es lo que más les ha sorprendido. Y también les ha sorprendido mucho, pues, cosas que para mí eran muy naturales, como los colores de las casas, las plantas, ¿no? La vegetación que tenemos en Ingenio, que es muy muy variada y le sorprende hasta el punto de que se han inspirado
con toda esa vegetación y incluso, como decía también Minerva, con los objetos que para nosotros son basura y para ellos son maravillosos, porque muchas veces, por ejemplo, el artista ucraniano cogió una taza y empezó a pintarla, una taza que estaba tirada, que para nosotros no sirve nada a lo mejor, y la pintó y la convirtió en una obra de arte. Y así con muchos objetos que yo recomiendo que vayan y lo vean, porque yo creo que les va a sorprender y van a encontrar esa conexión muy fácilmente. Bueno, pues, la amabilidad entiendo que se refiere a la apertura que tiene el canario, el ingeniense, a la hora de acoger. De hecho, hablando de acoger, acogemos desde hace muchos años el Festival Internacional de Folclore, y estamos muy bien. Primero porque es el carácter, y segundo porque estamos adiestrados a precisamente mostrar otras culturas a través del festival. Efectivamente, creo que la riqueza intercultural ya es algo, una práctica habitual en el vecino y vecina de Ingenio, y el que encima vengan artistas a regalarnos también y enriquecer aún más nuestra cultura canaria con muchas reseñas que ellos traen de sus países, pues es toda una garantía de que, como dice Javier, quieran estar aquí y que disfruten. Ya le decía a él que encima en esta semana pues pueden disfrutar también de venirse al Parque del Buen Suceso para que ellos vean un día de Canarias en la celebración que vamos a hacer el día 30. Este 28 que tenemos la cabalgata de carnavales, pues que los pase por allí también, aunque no dominen mucho nuestro idioma, pero Javier no, seguro... No creo que haga falta. No hace falta. Que será muy buen embajador eres. Y Javier, hablando de todo un poco, ¿y a ti qué te ha sorprendido de la experiencia? Hemos hablado de lo que le ha sorprendido al grupo, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido pues meterme incluso más en mi propia cultura y sobre todo por la parte de investigación y también por ver cómo observan ellos nuestra cultura, que me hace a veces abrir los ojos a lo que tengo delante, a lo que siempre he tenido delante y que a veces no he visto. Y lo que más me ha sorprendido, como digo, es toda la confluencia de culturas que ha habido en Canarias por los siglos y siglos de migraciones y que se ha convertido en algo único que es precioso. Eso para mí es lo más enriquecedor de este proyecto. Entiendo que tienes recorrido a nivel europeo, que has visitado lugares, sitios, que desarrollas, entiendo, esto es una intuición, tu actividad también fuera. Sí. ¿Qué aprendes cuando estás en el exterior? ¿Qué aprendes y qué pudieras echar de menos? Bueno, echar de menos, lógicamente, el sol. Pero, y siempre se echa de menos Canarias. Pero lo que aprendo, y de nuevo parece que repito, pero es que es lo cierto, lo que aprendo es que no somos tan diferentes, dentro de que, por supuesto, la cultura es muy distinta, pero en lo más básico somos muy iguales. Yo he vivido en Alemania 6 años y he vivido últimamente en Ámsterdam. Y es que tengo amigos de todas las nacionalidades, porque en lo básico, en lo esencial, somos exactamente iguales. Y estamos conectados al mundo, aunque a veces haya gente que no quiera verlo, estamos conectados con el mundo y tenemos que convivir. Y eso es lo que he aprendido, bueno, creo es yo. Es un nuevo paradigma del siglo XXI, cuando en otro tiempo las culturas eran precisamente lo que dividía a las diferentes civilizaciones. Pues el siglo XXI nos está enseñando de una forma u otra que la cultura también nos puede unir precisamente si tenemos esa apertura y esa, digamos, educación, ¿no? A los más pequeños, a los alumnos, estudiantes, se les además anima, ¿no?, a través del proyecto Erasmus, no precisamente el cultural, a través de diferentes experiencias, a aprender, a darle la vuelta a lo que la historia nos ha enseñado y a veces mal enseñado, que es que una cultura divide y enfrenta en vez de unir. Y debe crear lazos de unión, y a veces ves que hay mucho paralelismo o similitudes interculturales que lo vemos, y bien decía Javier con el tema de falsos mitos que a veces hay y que al final descubres un trasfondo y que a veces no procede de Canarias, sino que viene
enriquecido también por, a través del mercado, de los puertos y de todas las conexiones, ¿no? Sí. Que pueda haber aéreas y marítimas a lo largo de la historia. Uh-huh. Estamos viendo imágenes que yo no sé si puede Javier de alguna manera pues el explicar, ¿no? Estamos viendo... No, pero estas imágenes no son... ¿No pertenecen? No, no pertenecen al proyecto, pero son muy interesantes también. No, no, sí, por interés. Vamos a... Ah, bien. Me están comunicando que esto es, digamos, un proyecto similar. No es el proyecto, pero es un proyecto similar a nivel mundial. Ah, vale, vale. Sí, donde sí. También veíamos, pues... bueno, la interpretación de música, de percusión y demás, pero bueno... Que... Claro, porque iPortunus, como comenté, apoya todo tipo de proyectos artísticos. Entonces, bueno, aquí se puede ver que hay música y en nuestro proyecto pues hay pues de todo también, es multidisciplinar. Y esto es lo bonito de iPortunus, que da la oportunidad a artistas que a lo mejor de otra forma no podrían conectar con otros y con otras comunidades y que da la oportunidad de crear experiencias, porque para mí este proyecto, aparte de un proyecto artístico con un resultado que es el que vamos a exponer, lo más valioso es el hecho de la convivencia, del compartir y eso es lo que potencia iPortunus. Ajá. Bueno, tú te dedicas al sector audiovisual. Sí. Entiendo que has estado en Ámsterdam, que has estado en Alemania, trabajando en ello. Sí, exacto. Sobre todo en dirección, en edición, producción. Últimamente trabajo sobre todo en producción de fotografía y audiovisual, que videoarte, publicidad, cortometraje, de todo. Bueno, sabes que hay jóvenes que dieron el paso. Precisamente me viene a la memoria Anthony Molina, que se fue a Alemania y prácticamente ahora mismo está cotizado trabajando para muchísimos países como si fuera el Spielberg de los cortos, vamos. Sí. Poco más o menos. A veces el complejo de la insularidad no influye, ¿eh? Para nada, para nada. La sorpresa me la llevé yo como concejala de cultura. Cuando salimos sí pero que nos damos cuenta. Ver de a personas como Javier, que no conocía personalmente, personas jóvenes y que ya tengan esa trayectoria desde fuera y que se traigan un proyecto aquí a nuestro pueblo. Y que además, para recordarles a todos los que nos están viendo, no se lo pierdan porque el sábado y el domingo también estará abierta la exposición desde las 4 de la tarde hasta las 9. Así que si el viernes no pueden venir a la inauguración, que es a las 7 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca, tienen la oportunidad también o el fin de semana por las tardes o venirse el lunes y el martes próximo. Ajá. Que... bueno, yo hablaba del síndrome de la insularidad. Sí. Curiosamente ayer, sí, dentro de lo que es una conversación privada, ¿verdad?, con alguien que se dedica a la cultura, hablábamos de ese síndrome de la insularidad. Cuando digo síndrome, no es el que utilizamos, ¿no? Es el, digamos, ese complejo insular que tenemos, que parece que el océano, más que una apertura, ¿no?, Lo es limita. Una pared. Sí. Es algo que se siente. Entonces yo le pregunto a Javier, ¿por qué lo que para muchos isleños parece muy complicado, porque aunque venzan el mar, el océano, después acaban volviendo, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Javier para que de repente yo lo note artista del mundo? Bueno, primero tengo que recalcar que en Canarias también hay muchísimo talento y no lo digo por decirlo, es verdad, incluso... No, no, si lo digo por ellos, precisamente, sí, ese talento que no trasciende, que no sale, por un cierto temor, ¿no? Sí, yo creo que viene un poco también de nuestra mentalidad de colonia, que sigue ahí, que también lo estamos estudiando, que somos un... ¿Lo investigas eso? Sí, es algo que estamos leyendo a libros como de Franz Fanon, que estudiaba el colonialismo, una artista filósofa que se llama Larisa Pérez Flores, soy muy malo para los nombres, pero... sí, como parte de todos los mitos, estamos estudiando lo que significa ser una colonia dentro de... y la mitificación de una colonia,
dentro de este proyecto, porque es algo que también le afecta a Ucrania y a Polonia, no, no son colonias como tal, pero... Hasta hace bien poco pertenecían a otro sistema... imperialista, exactamente, hasta hace poco y está ahí. Y entonces, bueno, es interesante ver que la mentalidad de colonia se mantiene y hay muchísimas teorías relacionadas que explican por qué seguimos teniendo esa idea de que somos inferiores a otros cuando no es cierto en absoluto. Bueno, eso... Pero necesita un proceso de entender cuál es la riqueza de lo que tenemos y que también somos valiosos y que hay que defender, pues, por ejemplo, el talento como estás haciendo. Ajá. Aquí, el talento de Canarias, que también... puede llegar a muy lejos, todo lo lejos que se quiera. Sin duda alguna. Ha habido ciertos pasajes de lo que has dicho, ciertas frases, ¿no? Que por entrar un poco en la tertulia y demás con Minerva, que parecía que las decía yo. Vale. Más que nada porque el colonialismo se notó mucho más. Hay películas de los hermanos Ríos, por ejemplo, Guarapo, impresionante, que habla precisamente de esa circunstancia en la isla de La Gomera. En otro tiempo se notaba muchísimo más. En los tiempos actuales prácticamente, digamos que se podrá notar, pero es completamente distinto a lo que se vivía en otra época, ¿no? Tal vez es el, entiendo yo, también puede ser ese océano que nos separa de todo y la sensación de estar separados de todo. Con lo cual, en nuestro imaginario, pensamos que todo lo que está más allá es completamente diferente. Hace que aumente a lo mejor el arraigo en nuestra tierra y que nos sintamos eso, como que estamos aquí en nuestro refugio. Pero puede si vamos ser a Tenerife también y decimos que vamos de viaje. Sí. Estamos ahí al salto del charco, ¿no? A menos de 90 kilómetros y ya lo consideramos un viaje, una odisea. Bueno, ahora porque hay fast ferry, pero en la época de juventud o de niñez de uno... para ir de una isla a otra se tardaba casi un día. Sí, por eso creo que con la era digital, con las nuevas generaciones, se está rompiendo un poco todo eso y estamos viendo esas conexiones que Javier ha hecho una muestra de ello en nuestro municipio en estos días, ¿no? Muy importante, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, son una realidad, por supuesto, Javier es una realidad, los jóvenes también lo son. ¿Cuál es tu meta? Mi meta, esa es una pregunta muy complicada. Mi meta ahora mismo es disfrutar de lo que estoy haciendo, seguir creando. Mientras pueda seguir creando proyectos de este estilo y proyectos personales, y me gustaría también crear un proyecto muy similar de residencia artística con canarios. Pero estoy centrado en el presente, no veo al futuro tanto, sino realmente en crear cosas que disfrute y que sienta que son valiosas, y esa es mi meta, Robert. Bueno, no me voy a poner filosófico, pero hay una cita que dice que la verdadera vida es estar despierto en tus sueños. O sea que sí, exacto. Algo debería soñar. Por ejemplo, otro canario que precisamente por su talento, otro gran canario por su talento, está trabajando en Silicon Valley. Ah, vale. Sí. Por ejemplo, es decir, no hay nada imposible. Y además, cuando nos visitan, yo creo que Minerva, como concejala de cultura, y también a título personal, ¿no? Lo habrás notado, que muchas veces cuando vienen visitantes, vienen Genio, vienen a Gran Canaria, se asombran de la riqueza cultural, del talento, de la vocación innata que tienen los canarios a la hora de crear con el arte, muy especialmente con la música, curiosamente. Sí. Oye, es que los canarios tienen una el otro predisposición. Día lo hablaba con una periodista que además es de la península de Madrid y me decía, qué pasada cuando he estado en tu municipio y ver a tantos artistas que hay y que muchas de las veces no se mencionan, o se habla de Gran Canaria, pero no se sabe ciertamente que proceden del municipio de Ingenio. Y me ponía el ejemplo ahora también de Wood Jackson, que está recorriendo América.
y que bueno, es uno sí, de los mejores que tenemos ahora mismo con todas las actuaciones y pues haciendo ese tributo a Michael Jackson. Y así tenemos a muchísimos artistas en nuestro municipio que están recorriendo fuera territorio y trayendo el nombre y llevando el nombre de Ingenio a cualquier rincón del mundo. Bueno, pues que sepan que Gus Jackson además es músico, al margen de su faceta de imitador, de bailarín impresionante de Michael Jackson, y además el maquillaje lo hace de una manera tremendamente fascinante, diría yo. Ha tenido y tiene ofertas de Hollywood, otra cosa es que las vaya a aceptar, nos decía en la última conversación, pero que además, al margen de ello, es pianista y es músico. Que se desconoce cantante, a veces todo y ese cantante, potencial. Precisamente, ¿no? Y cantante además en la rama más clásica. Sí. Un orgullo de verdad ver tanto artista en nuestro municipio y que lleven el nombre de Ingenio muy lejos. No me extraña, y ahora diré por qué. ¿A ti qué te parece todo esto? De lo que estamos comentando, de todos los ingenienses, tú eres ejemplo de ello. Sí, a mí no me sorprende en absoluto. Creo que precisamente es necesario decirlo y recalcarlo y repetirlo y de nosotros mismos promocionarnos y movernos para promocionarnos. Claro, por ejemplo, hay una asociación de cineastas ahora en Canarias que se llama Microclima, que está más relacionada con lo mío porque es audiovisual, y ellos se esfuerzan por cada día, pasito a pasito, ir mostrando que hay cineastas en Canarias que son tan maravillosos como los de Hollywood o más, porque a veces se salen de los márgenes de lo establecido y ahí es donde salta la chispa de lo... Yo insisto, hay muchos ejemplos, se han rodado muchas películas. Bueno, curiosamente, afortunadamente, el otro día estaban emitiendo precisamente una película hecha en el archipiélago canario, pero por ejemplo, Guarapo de los Hermanos Ríos es una película estremecedora, que absolutamente nada tiene que ver con las producciones de Hollywood, me refiero al tópico de cómo debe empezar una película y cómo debe terminar, sino es una novela basada en la realidad que vivieron los canarios y los gomeros. Y es cine canario. Sí. Y es cine canario. Y tú ves la película y te quedas asombrado. Lo digo más que nada porque en mi etapa inicial de profesional tuve que cubrir la premiere y fui yo el primer asombrado de ver. Además con un actor canario de chamán, ¿verdad? Nuestro querido Antonio, que en paz descanse, que hacía, digamos, el papel... Bueno, Dos actores que canarios, ¿no? Sí, hace poquito tuvimos también la producción en el teatro aquí en Ingenio de La piel del volcán, y es otra de las grandes joyas de cortos, de cine que tenemos ahora mismo en Gran Canaria y que pudimos también disfrutarla aquí, y es un ejemplo más del talento que tenemos en todas las disciplinas artísticas que hemos podido tocar, desde música, la parte de escultura, de arte, de narración, que Javier tiene mucha parte de esa también, y luego la parte de cine. Bueno, yo espero estar libre de culpa, un poquito, o ser un poquito más inocente, dado que mis orígenes no están en la Villa de Ingenio, aunque me siento ingeniense, bueno, ya son 18 años. Adoptado ya. Son 18 años ya, Minerva. Pero precisamente aprovecho muchas oportunidades, y los telespectadores lo sabrán, aquellos que vean asiduamente el programa, que siempre lo digo, que Ingenio es completamente diferente, la comarca al sureste es diferente, sobre todo por la vocación de su gente. He dicho multitud de oportunidades que lo que yo veo en la Villa de Ingenio no lo veo en otros municipios. No es dejar mal a otros municipios, sino sencillamente que no están tan avanzados en materia cultural. Me refiero, si hablamos de Ingenio, la mayor cantidad de agrupaciones del registro de agrupaciones folclóricas, de colectivos culturales, los pequeños empiezan con 3 años ya en actividades culturales, cosa que no sucede las escuelas municipales en la inmensa mayoría de municipios de la isla de Gran Canaria, las caladoras, los artesanos, todo. Y yo
Y yo he llegado a la conclusión de que precisamente por ese afán de superación, sí conocí ingenio desde que era muy niño, eso sí lo puedo decir, sé cómo era, sé cómo es, y la comarca del sureste, y creo que es el afán de superación y la inquietud que anida dentro del habitante de Ingenio, de la comarca del sureste también. Sí. Yo creo que ahí está la clave. Y conservar nuestro patrimonio, porque también es muy importante mantenerlo vivo. Pero es el orgullo de lo conseguido. Vivo, sí. Es el orgullo de lo conseguido. Lo digo a alguien que puede verlo medianamente desde fuera, al ser de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Claro. Hay que seguir creando cantera con los niños. Ahora que nadie nos escucha desde la capital Gran Canaria, cuando yo llegué muchas veces decía Las Palmas de Gran Canaria como capital tiene mucho que aprender de Ingenio. Pues eso lo comento. Y no son palabras gratuitas por mi parte, de verdad. Sí. En serio. Soy consciente de que nos están viendo en Las Palmas de Gran Canaria. O sea que no es por dorarle la píldora a ninguno. Yo no sé, ¿estás de acuerdo finalmente, Javier? Bueno, tuvimos a Pepa Aurora en el primer día del proyecto también y ella dijo algo muy muy similar y también vuelvo a las palabras de Minerva, a los niños hay que enseñarles el entorno para que amen su entorno, amen lo que está cerca y así puedan amar lo que está lejos también, amar el mundo. Y me parecieron unas palabras muy bonitas de Pepa Aurora, que nos la regaló ese día, y sí, que me parece bonito también volver a decirlas aquí. Bueno, Javier, ha sido todo un placer, mucha vale, suerte, ya la suerte la tienes, a modo de talento. lo de suerte yo siempre Totalmente. Lo veo relativo, yo siempre lo veo relativo, la suerte no hay que buscarla, la suerte hay que trabajarla. Ya, sí. También quiero agradecer a Minerva porque nos ha dado una libertad total, que eso en este proyecto es muy importante. Si nos pusieran con trabas, al final sería mucho más complicado. Y así que gracias, Minerva. Bueno, Minerva, ¿qué corresponde? Es una joya tenerlos a ellos y lo que haga falta, sabes, Javier, que este mes y cuando quiera puede contar con la Concejalía de Cultura. Así que bueno, muchas gracias. Del 27 al 31 de mayo, en la sala de exposiciones Manolo Merk. Un grupo de 5 artistas provenientes de Ucrania, Polonia, Eslovenia y Gran Canaria que participan en este proyecto que no voy a volver a repetir su pronunciación, más que nada por arriesgarme a no empeorarlo. Así que, Minerva, Javier, muchísimas gracias, todo un placer. Gracias. Vamos a saludar a nuestra compañera Soledad Álvarez en el municipio de Santa Lucía para culminar este programa. Sole, muy buenos días. No tenemos el audio, que era lo que nos fallaba a lo largo de los múltiples intentos. Sí, 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 te veo que tienes el micrófono, pero no te escuchamos, no recibimos señal. Hay que decir que dentro de lo que es la intrahistoria de un programa de televisión, y en particular de este, y más en particular en el día de hoy, hemos intentado en varias oportunidades la comunicación con, bueno, con muy poca fortuna. Vamos con nuestro compañero Oliver Caballero en la exposición Vestir en Canarias, que se puede visitar en la Casa de los Ponce, organizada por la Asociación Cultural Susurros Isleños. Adelante, Oliver. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Nos encontramos a esta hora de la mañana visitando el entorno de la Casa de los Ponce. Es aquí donde en estos días podemos visitar la exposición Vestir en Canarias, que organiza la Asociación Cultural Susurros Isleños. Tenemos a su presidenta, Reyes Rivero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Donde además a esta hora de la mañana hay una serie de visitas guiadas por parte de varios colegios de aquí del municipio. Sí, sí. Estamos pues, desde las 9 de la mañana, cada media hora entra una clase y la verdad que está siendo un día. Ayer también lo tuvimos igual, el mismo horario. Mañana también lo vamos a seguir teniendo y es un día súper feliz y motivado para los niños, además de contarles un cuento que ellos se meten en él. Ajá. Es una muy buena mañana. Decir, Reyes, que no se trata de una clásica exposición de indumentaria canaria, que lo es también por otra parte, sino que además se ha ambientado mucho, ¿no?, en recrearse precisamente en la historia de la cultura popular canaria a través de diferentes siglos. De diferentes siglos, de diferentes, si verán por ahí, aquí está expuesto todo, hemos cambiado todo lo que es
aquí tienes aula, allí tienes trillo, piezas antiguas, lecheras antiguas, habitaciones con camas de más de 150 años, cunas con unos años, y cada habitación está ambientada de una manera diferente. Por tanto, podemos apreciar cada detalle, cada matiz de esa indumentaria tradicional canaria de todo el archipiélago, pero que además también, como decías, complementada con diferentes elementos que nos lleva un poquito a viajar en el tiempo, ¿no? En el pasado. Sí, es maravilloso. Por lo menos la gente que nos ha visitado, se llevan los niños una cara de sorpresa increíble, pero la sorpresa no la llevamos nosotros cuando los profesores también admiran, se ven súper contentos y felices de compartir estas cosas que según ellos, pues no está muy al uso hoy en día. Bueno, vamos a ver si el compañero puede también trasladarse un poquito hasta el interior de una de las habitaciones de esta casa de los Ponce, un entorno idílico para albergar exposiciones como la que estamos contemplando. Es verdad que la luz aquí, la luminosidad, pues es un poquito más tenue, pero intentamos apreciar un poquito, Reyes, lo que nos estás comentando, ¿no? Ahí vemos una representación de cada una de las islas. ¿Cómo surgió esta exposición Vestir en Canarias? Pues mira, nosotros aprovechando que era el Día de Canarias, digo, pues los compañeros, decidimos pues hacer algo diferente y qué mejor manera que hacerlo para el municipio donde estamos, que es Ingenio. Y bueno, aquí quisimos hacerlo, pero cada vez era como, oye, y si ambientamos con esto y con lo otro, y tenía que ser sí o sí en estas casas, verán los techos, verán todo como está. Entonces era el sitio ideal. Bueno, vemos cómo siguen todavía pues realizando esa visita guiada alumnos y alumnas del Colegio Público Dr. Juan Espino Sánchez. Estamos con una de las profesoras que también está orientando ahora mismo a todo este nutrido grupo de alumnos. Juani Díaz Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy entusiasmada, ¿no? También sí, por esta exposición. La verdad que sí. Muy ¿Qué bueno. tal? ¿Cómo están los chicos ahora mismo disfrutando de esta exposición? Ahora mismo muy motivados y observando todo lo que ven, porque claro, aunque lo explique lo que son los trajes típicos, las cosas canarias, pero visto aquí en vivo, en directo, pues ellos se emocionan mucho más. Es importante también salir un poco a la calle, porque es verdad que desde el propio centro se desarrollan varias actividades sí. para conmemorar este día, pero incluso esto forma parte... Sí, forma parte de una actividad más complementaria a la celebración del Día de Canarias. La semana pasada estuvimos en la FEDAC, en lo de con Paco Sánchez, trabajando todo el tema del barro, la panadería de Amaro, y la verdad que ha sido actividades complementarias al Día de Canarias y muy bien, organizadas desde el colegio. Esta misma ha sido... el nivel de toda primaria, infantil hasta 4 y 5 años, donde han visitado estos lugares y la verdad que bastante bien. Agradecidos a que hayan hecho esta actividad para que podamos venir. Y además lo tenemos cerquita, que el colegio lo tenemos a 3 pasos, y entonces es una pena no aprovechar estos lugares. Tan cerca, ¿no? Y aprovechando esta oportunidad. Gracias, Juani. Vale, mi niño, buen día. Feliz día de Canarias. Bueno, pues vamos a despedirnos con Reyes porque, importante, podemos visitar esta exposición, Reyes, Vestir en Canarias, aquí en la Casa de los Ponce, que está muy cerquita de la Plaza de la Candelaria, de todo el entorno de la iglesia y de la plaza, y que además va a ampliarse incluso lo que tenían inicialmente previsto, ¿no? Que era... ampliarlo más allá del 30 de mayo, Día de Canarias. En principio era para el 30 de mayo, sobre todo sábado, domingo y lunes estar mañana y tarde, porque claro, ahora las mañanas lo cogemos para los niños. Es un poco incómodo que venga gente de todo tipo, pero viene gente de grupos a ver las ropas y todo esto. Entonces están más cómodos por la tarde. Por la tarde abrimos de 5 a 9, luego sábado y domingo y lunes iba a estar mañana y tarde, pero ahora nos comenta la concejal y la señora alcaldesa que si por favor podíamos estar una semana más porque son medios de comunicación y gente que quiere visitar esto, entonces hay que ampliar una semana más, nosotros encantados. Bueno, pues qué bueno que tengan más oportunidad durante una semana más de prolongar esta exposición aquí en el interior de esta Casa de los Ponce. Reyes Rivero, presidenta de Susurros Isleños, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y sí queremos que nos visiten un poquito más para que den a conocer todo lo que tiene. Cada habitación es una historia diferente. Una historia que merece la pena, sobre todo apreciar cada matiz, cada detalle desde lo más minucioso en esta indumentaria, en esta exposición sobre indumentaria tradicional canaria, Vestir en Canarias a través del grupo Susurros Isleños. De esta manera también, poco a poco, se van desarrollando ya los diferentes actos para conmemorar el 30 de mayo, Día de Canarias, desde el municipio de Ingenio. Pues como acaban de escuchar, una semana más debido al éxito rotundo de esta exposición que
rebosa, pues bueno, nuestras tradiciones, las vestimentas, Día de Canarias, pero que llega al corazón no solo el 30 de mayo, llega todos los días del año por nuestra propia identidad y también por la curiosidad de personas que vienen desde el exterior y conocen nuestra cultura. Hasta el 5 de junio estará abierta esta exposición. Por nuestra parte, nada más. Tengan ustedes muy buen día. Será hasta mañana.